Empieza la cuenta atrás. Empezamos. Muy buenas a todos, ¿cómo estamos? Bienvenidos a un nuevo vídeo de PassPace. En este vídeo de hoy os informaremos de los precios del nuevo parque temático de PortAventura World, lo que será el Ferrari Land. A continuación os presentaré aquí los precios tanto seas adulto, junior o discapacitado y para la gente de pase y hoteles cómo podrán hacer para obtener sus entradas a Ferrari Land. A continuación os voy a presentar los precios para asistir a Ferrari Land junto a PortAventura Park, ya que el parque temático Ferrari Land no tiene una entrada individual para un visitante que venga un solo día. Así que la entrada normal, la de un visitante de uno solo día, sería la siguiente. La entrada adulto son unos 60 euros, la entrada junior o senior son 52 euros y la entrada de discapacitado son 30 euros. Recuerdo que la entrada de discapacitado tiene que ser un 33%, un mayor de 33% de discapacidad. Si quieres hacer el mismo pack pero para dos días, los precios aumentan a la entrada adulto a 70 euros, la entrada junior a 59 euros y la entrada de discapacitado a 35 euros. Eso sería para visitar PortAventura Park y Ferrari Land dos días. ¿Qué pasa? Que también existe una combinación de tres días para asistir a PortAventura Park, a Ferrari Land y a Costa Caribe, que los precios son los siguientes. Para asistir los tres días a los tres parques, los precios serían de adulto 95 euros. La de junior o senior 77 euros y la de discapacitado serían 47 euros. Estos serían los principales precios del parque temático de Ferrari Land para asistir a Ferrari Land junto a PortAventura Park o Costa Caribe Aquatic Park. Mucha gente también que tiene pase o bienes a los hoteles se preguntará si también tendrá que coger estos packs para querer ir a Ferrari Land. La respuesta es no. La gente que tenga pase o bienes en unos hoteles podrá obtener una entrada individual a Ferrari Land, pero solo será exclusivamente para la gente de pase o bienes de los hoteles. Una persona que no tenga uno de estos dos servicios tendrá que coger el pack de PortAventura Park y Ferrari Land. Ferrari Land, al ser un parque pequeño, se tendrá que hacer en algunos días determinados dos turnos, es decir, que será un turno de mañana y será un turno de tarde, ya que la afluencia del parque será mayor. Los días que serán dos turnos son los siguientes: 29, 30 de abril y 1 de mayo. Toda la temporada alta, que es desde el día de San Juan hasta el 10 de septiembre, y el puente de la noche de los vampiros y el puente de la noche de Halloween. Los demás días será de un solo turno de Ferrari Land. De momento desconocemos qué horario tendrá el parque temático Ferrari Land, que lo informaremos más adelante. También en próximos vídeos informaremos de los precios de PortAventura Park y de qué horarios tendrá junto a las noches blancas, ya que se ha modificado un poco respecto al año 2016. Y hasta aquí este vídeo informativo sobre Ferrari Land. Si te ha gustado, no olvides darle a like, dejar aquí abajo tu comentario y seguirnos en todas nuestras redes sociales, en las cuales encontrarás el link en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo y ¡hasta otra! Ven a descubrirlo junto a nosotros, un canal lleno de risas y de espontaneidad. Ven a descubrirlo junto a nosotros, descubre PortAventura.